La Asamblea Nacional recuerda el nacimiento de Justo Arosemena. En medio de este acto, el presidente de este órgano se pronunció por la propuesta de establecer salario fijo a los suplentes. Yarelis Ureña nos tiene detalles desde la Asamblea Nacional. Adelante, Yarelis, buenas tardes. Así es, Guadalupe, buenas tardes. Te puedo informar que hoy la Asamblea Nacional recuerda el natalicio del doctor Justo Arosemena, quien fue un gran abogado, escritor, estadista y quien también fue legislador. Hay que recordar de que la Asamblea Nacional, precisamente este edificio, recibe el nombre de Palacio Justo Arosemena como el reconocimiento a este gran personaje que sin lugar a dudas es considerado como el más ilustre de los panameños y también el padre de la nacionalidad panameña. Pero precisamente durante esta celebración, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén de León, se pronunció sobre esa propuesta que se viene mencionando que impulsarán algunos diputados suplentes para que se establezca un salario fijo para ellos. Y es que se está hablando la posibilidad de que obtengan un salario igual que un viceministro, es decir, $6,000. Sin embargo, el diputado Rubén de León no quiso especificar si esta propuesta ya está en borrador, en papel. Él indicó de que esto se verá más adelante. Vamos a presentarle parte de esta reacción. Mira, los suplentes aportan un esfuerzo importante para que esta asamblea camine. Yo prefiero no entrar en consideraciones particulares de mi apreciación sobre ese tema, pero yo considero que ellos están participando en las sesiones, participan en las comisiones y están aportando al país. Muchos diputados suplentes posteriormente se han convertido en diputados principales. Supuesto, mira, al final nosotros lo que no queremos es que se vea, ni tampoco queremos que el pueblo panameño piense que nosotros queremos tener 3, 4 y 5 salarios. Aquí lo que en buena hora, lo que queremos que se adapte a esta situación y que al final los diputados suplentes podamos tener un salario digno, y porque aquí estamos trabajando a diario en la asamblea. Así es, las declaraciones tanto del presidente de la Asamblea, Rubén de León, como también del presidente de los diputados suplentes, Edgardo Forero. Él indicó de que ellos aspiran a tener un salario fijo. No quiso precisar tampoco de cuánto sería este salario y no confirmó, como se viene mencionando en los pasillos legislativos, que podría ser de $6,000. Sin embargo, ellos indicaron de que en este momento ellos están concentrados en preparar ese recurso que estarán presentando hasta la Corte Suprema de Justicia contra el Contralor de la República, Federico Humber, y que este amparo de garantías se podría estar presentando esta semana, es decir, antes del jueves. Por lo pronto, es la información que surge acá en la Asamblea Nacional. Regreso con ustedes y más información.